I've been putting on my fake smile, even though I'm wasting time. I don't wanna be trapped in a box, trying to be like the rest but I'm not. I just wanna go my own way, gonna let the past burn down. Cause honestly, don't wanna be stuck in boring conversations with you. With you, I'm gonna leave it all behind. Find myself, I'm gonna start over new. Yeah, I'm on my way now. Estamos en la cubierta 5, que se le puede dar entre a toda la vuelta. Ahora aprovechamos para hacer una pista para correr, andar, o sea. Y además te das cuenta, como es una pista entera sin nada en medio, te das cuenta lo largo que es el barco. Solamente se puede circular en un sentido, o sea, no se puede ir al revés, lo indican carteles. Estamos en el Solarium, es acceso solamente para mayores de 16 años. A las de noche están también abiertos los jacuzzis y bueno, tienen también piscina. Es muy bonito y es muy grande. Y con la luz de la noche, pues tiene una vida especial. Plantas como naturales. Además, que hay mucho espacio, o sea, es muy grande. Muy grande. Qué bonito. Desde aquí arriba sí que se puede ver lo enorme que es este espacio del Central Park. Es enorme. Precioso. Claro, desde abajo, como vas por un lado o por otro, no parece tan amplio, pero es que es enorme. La sensación de amplitud es muy chulo. Es un jardín tal cual. Esta es mi parte favorita, el Central Park. Y es que es un paseo anchísimo, con un jardín, un montón de plantas. Y ya por la noche, con la iluminación, me da un toque encantador. Es que parece que estés dentro de un centro comercial. Y además, que como no hago, se mueve nada y es súper agradable. Es que no da la sensación de que estás en un barco. Entre otras cosas, porque me he dado cuenta que este barco es muy interior. No ves el mar. Es un poco raro, la verdad, pero da lo mismo, es espectacular. Bueno, ¿estás contento? Espera. Hombre, ahora voy a comprarme la camiseta, pero me suelo comprar una de día. ¿Qué has comprado? Imán de nevera. Un truco para cruzar el barco de punta a punta es, pues, ir por los pasillos de los camarotes. De forma que
de forma lineal como una flecha, se puede ir. Después vas súper recto. Bajamos todos los ascensos hasta donde queremos y ya está. Como una cosa a criticar es que, según sabíamos, antiguamente en las pantallas de la habitación, en las teles y en los tablets que hay por el barco, se podía consultar información y además reservar. En este barco, por lo que sea, no se puede, o ya no se puede, no sabemos muy bien, tienes que ir al mostrador, que te atiende rápido, más o menos, pero es más incorrecto. Me molaría que se pudiese hacer. Sí que existe una aplicación que se llama Royal IQ, que funciona para eso, pero para eso tienes que estar conectado a la wifi del barco. Pero no a la wifi en la que consultas la aplicación normal, sino en la wifi de pago. O sea que para hacer eso tienes que pagar. Cosa que no me da. La tarifa de internet no la has consultado, pero siempre es cara. No nos hemos bajado ni un plan de datos porque al llegar a los puertos tenemos roaming y lo podemos usar sin cargo adicional. Así que solamente usamos la aplicación informativa que te sirve para saber dónde estás, qué hacen, los horarios, el día de a bordo y la ubicación. Que ya es mucho. Está bien. ¿Qué? Thank you for your kindness. My pleasure. You are all the time very happy. Yes, thank you. I love you. Thank you very much. Appreciate it. No se puede fumar en ningún sitio del barco, excepto en dos. Una es el casino, se puede fumar. Y lo hacen, huele que... fatal. Totalmente. Y luego en la cubierta 15, en una parte de las piscinas, hay un tramo que está con calle ceniceros y ahí también pues fuman. En el resto no se puede. Mola. Como ya sabréis, todas las empresas se van concienciando con el medio ambiente e intentan reducir lo que es el gasto de agua, la contaminación, los residuos que se generan, etc. Aquí también el programa se llama Save the Waves. Está bien que se cuide el medio ambiente. Does somebody know?